Imágenes de agua sucia saliendo por grifos de diferentes hogares barranqueños eran reportadas desde las redes sociales, haciendo el llamado y mostrando inconformidad por el servicio que durante la mañana del lunes festivo llegaba a las comunas 5 y 7. Esto al tiempo que por este medio, redes sociales, la empresa Aguas de Barranca Bermeja dejaba ver por medio de un mensaje la situación que se registraba como consecuencia, según su reporte, a la manipulación de una válvula en el barrio Villarelis, la cual había provocado la grave consecuencia para quienes veían llegar el agua a sus hogares en un lamentable estado. Cada posición desde sus argumentos dejaba ver la situación del ocasional mal estado del agua, que continúa siendo un dolor de cabeza para quienes en medio de los quehaceres diarios y las necesidades básicas del hogar se deben enfrentar a estas sorpresas. Conocida la situación, hasta el sitio de la manipulación irregular de la válvula se desplazó una cuadrilla de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, evitando que se continuara registrando el arrastre de la suciedad en el agua. Así lo explicó el gerente de la empresa. Bueno, la falla ocurrió exactamente en el barrio Villarelis. Persona ajena a la empresa intervino una válvula de 28 pulgadas de la línea refuerzo sur-sur que alimenta las comunas 4 y 7. Específicamente, las personas que la hicieron fue con el objetivo de poder darle agua al barrio La Bendición de Dios, que es un asentamiento humano ilegal, donde hay aproximadamente 1000 viviendas que está construido sobre... a un nivel de 75 metros sobre el nivel del mar, cuando las redes de acueducto están a 104 metros sobre el nivel del mar. Esto ocasionó esa apertura no legalizada, ocasionó que toda el agua por gravedad se fuera hacia La Bendición de Dios y dejando secas las tuberías que alimentan las comunas 4 y 7. Cuando nuestro sistema en línea se dio cuenta que había un sobreconsumo de agua en el sector, las cuadrillas se trasladaron al sitio y identificaron que efectivamente una válvula de 28 pulgadas había sido maniobrada de manera ilegal por una persona ajena a la empresa. De esta manera, la empresa Aguas de Barranca Bermeja respondió a la comunidad por lo sucedido ante el servicio recibido en la mañana del lunes festivo en sus hogares.